De momento tenemos pocos participantes, tanto para la categoría de monólogos como de chistes. Entonces queremos recordar que son un premio de 30 euros, un segundo de 20 y un tercero de 15. Para chistes y lo mismo para monólogos. A ver si algunos de la sala os animáis y venís aquí a apuntaros. Bueno, buenas noches y bienvenidos. Esto es un concurso de chistes y de monólogos y de momento pues se ha apuntado muy poca gente. Tan poca gente que a ver si os animáis, os apuntáis más. Recordaros que hay tres premios, el primer premio es de 30 euros, el segundo de 20 y el tercero de 15. Entonces, mientras os decidís apuntaros, vamos a daros con un poquito de entretenimiento. ¿Es así, Maribel? Sorpresa, también deciros que es totalmente espontánea la sorpresa, ¿eh? Hemos querido colaborar de los colectivos y entonces al ver que apenas hay muy poquita gente apuntada, vamos, que poco humor tenemos en Castejón, que cuando con eso reís de vuestra sombra, oye, por Dios, yo no sé qué pasa, pues que nadie nos ofrece a contar un chiste, por Dios, venga, va, oye, mira, oye. A ver si existe somos tú y yo, Isidro, ¿qué va a pasar? Bueno, pues recordaros eso, que espontáneamente, que no sé lo que les va a salir aquí, va a haber una pareja que os va a deleitar mientras tanto, a ver si se apunta alguien más, y si no, pues ellos irán amenizando, porque la verdad es que es un éxito el público, pero ha fallado la asistencia de para contarnos un chiste, que parece esta mentira, pero en fin, no sé si es que les da vergüenza o qué pasa. Sí, que son muy vergonzosos. Casi los premios ya están adjudicados porque... Como hay tan pocos, ya es para ellos, entonces, que haya un poco de competencia, ¿no?, entre ellos. Pues sí, venga, oye, animar. A ver, el marido de Dori. Venga, Pepe, cuéntanos un chiste, corazón. Con la gracia que tenéis cuando queréis, ¿eh? Madre mía. Claro, es que tiene que ser así, os estamos llamando porque esto es espontáneo. No es que tenga que ser una persona profesional, que la gracia es, pues, una persona, pues, de a pie, de los que no vimos todos los días, que te cuentan un chiste con una gracia que no veas, pero vaya. Es que estamos más dejudados que apuntados. O sea, apuntaros, por favor, apuntaros. Pero no corráis tanto. Bueno, pues entonces pasamos al pequeño sketch que se va a celebrar ahora mismo. Es una sorpresa, nos queremos decir. Lo vais a reír, a ver si mientras os decidís y subís aquí, que no pasa nada, chicos, no veis, y oye, tenéis más cara, ¿verdad?, de hace un rato, que no pasa nada, ¿eh? No pasa, míralo, estamos enteritos, ¿no? Venga, pues entonces ya damos paso a la parejita. Venga, una parejita. Hoy he pasado por una tienda de animales y me he acordado de ti, Honorato. He pensado que hay que comprarte un loro, Honorato. Claro que se puede picar un ojo, Honorato. Pues entonces te compraré un gato, Honorato. Pero, claro, te puede arañar el gato, Honorato. Entonces,
¡Te puedes tirar! ¡Honorato! Entonces, ¿te puedo comprar una llama, Honorato? Pero las llamas escupen, Honorato. Entonces, ya lo tengo. Te compraré una tortuga, Honorato. Aunque, pensándolo bien, yo creo que nos vamos a la cama. ¡Uqué, Honorato! Primero el uqué y después a la cama. Bueno, ¿cuántos ha habido? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Ninguno? ¿Eh? Bueno, vamos a ver. Me está comentando Amaya que os va a hacer un monólogo para que veáis lo fácil que es empezar a hablar y seguir, y seguir, y seguir, porque es que la cosa viene rodada, o sea, que es que no es tan difícil, cualquiera lo puede hacer. Entonces ella nos va a hacer un monólogo que lleva como título ¿Por qué los niños desagradecidos dicen primero papá?